Amigas y amigos, muy buenas noches, gracias por estar aquí, gracias por su infinita generosidad. La tragedia que está ocurriendo en el estado de Guerrero lo amerita ante una doble tragedia que vive este país, que es que las cosas las complica todavía más este gobierno, y en especial el gobierno que les ha tocado a los acapulqueños, a los guerrerenses y a los mexicanos, tres gobiernos que son un verdadero cáncer para este país en lo, a nivel municipal, a nivel estatal, a nivel nacional, y que lo único que han hecho es convertirse en parte del problema y entorpecer todavía más esto que es, en este momento, Acapulco, tierra de nadie, una tragedia sobre otra, una cuestión de veras como pocas veces las habíamos visto. Muy seguramente ustedes ya vieron estas imágenes de la devastación a todo lo que da. Miren, hemos propuesto desde el video que subí hoy en la mañana reunir una cantidad de dinero para comprar víveres el día de mañana. Y hasta antes de empezar esta transmisión, déjenme ver si no llegó más, hasta un momentito antes de empezar esta transmisión, habían exactamente 18 mil, un poquito, casi 19 mil pesos, casi 19 mil pesos, déjenme ver exactamente cuántos. Sí. Casi 19 mil pesos hasta este momento. Más lo que ustedes dispongan que se done, no importa si es a través de los superchats o a través de depósitos en efectivo. Lo que sea, yo lo voy a hacer efectivo el día de mañana y vamos a ir a comprar víveres. A reserva de lo que ustedes piensen, me parece que lo más práctico en este momento es comprar, no sé si enlatados, pero por ejemplo, comida fácil de transportar, como es estos atunes que no son en lata, sino en bolsa, que son en envases sellados, y sobre todo agua, porque creo que es lo más urgente y necesario que necesita ahorita la gente, no solo en Acapulco, sino en las zonas aledañas. Aquí ocurre una doble tragedia. Y, bueno, nada más un paréntesis de todo esto, vamos a rendir cuentas desde luego. ¿Qué será? Ahorita les voy a decir cuántas personas han cooperado. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 13, 14, 15, 6, 22, 23, 9, 30, 31, 32, 33. 37 personas han donado hasta el día de hoy, hasta este momento. 37 personas que hacen un total de 16,620. No hay donación pequeña, vale mucho la pena. Vamos a hacerlo a nombre de la Quinientocracia. Aunque, si no tienen ustedes inconveniente, lo haríamos sin mucho protagonismo. Es cuestión nada más de tomarle unas fotitos a la comida que estamos llevando. Aquí ya cayeron otros $100 de parte de Lulú Delgadillo y de Olga Félix. Y todo. Lo que caiga es decir, hay aquí 1,800 pesos más, o sea, estamos rebasando ya los 20 mil pesos. Un poquito más de 20 mil pesos. Ya se apuntaron otros, Fernando Garibay, por aquí también estaba, ¿quién más? Aquí hay una donación. Verónica Ruiz también, muchas gracias. Bueno, quien quiera que quiera donar, ya casi son otros 2 mil pesos aquí en Superchats. También los vamos a hacer efectivos el día de mañana. Creo que esta es la mejor forma de colaborar. La idea es que la pudiéramos llevar a dos opciones. Ustedes me dirán.
la Asociación Cáritas de México o allá en la en las banderas de la UNAM también se puede. Yo creo que eso es lo que vamos a hacer. Mañana me dedicaría yo a eso, a comprar las aguas y a comprar la comida y llevármela para allá. Bueno, ¿cuál es el problema que está ocurriendo adicionalmente? Híjole, es que hay que ver las imágenes, no solo del nivel de devastación que provocó el huracán categoría 5. Parece que hubiesen arañado las paredes de los hoteles. No es, yo no, la verdad es que no había visto un huracán tan potente en ese sentido. Y como este gobierno todo lo entorpece, lo que ocurrió y lo que está ocurriendo el día de hoy es que lo primero que hace el imbécil que gobierna este país es tratar de jalar la atención para sí mismo. Miren, no crean ustedes que el hombre este se fue por tierra nada más porque es un idiota. No, lo hizo para llamar la atención, para que en un ambiente controlado meterse a lo, jalar la atención él, llamar la atención él y que la atención no estuviera en la gente que realmente lo necesita. Porque además en sus conferencias mañaneras lo que ha dicho es que no quiere que nadie más ayude, que no tienen por qué meterse los gobiernos municipales, por qué los gobiernos estatales, que no tienen por qué las asociaciones subirse a eso. De Pickering, gracias por tu donativo. Que no tienen por qué meterse ellos, porque las asociaciones civiles, que es puro protagonismo. Miren, se los voy a decir con todas sus letras, porque en estas circunstancias no se admite ningún tipo de mezquindad. Por mí, que vaya y que chingue a su madre. Es un pendejo. El que tenemos gobernando es un pendejo. Eso es lo que es. Y en estas circunstancias se ve la mezquindad, la miseria. ¿Se acuerdan cuando él andaba en campaña y se chingó no sé cuántos millones, 70 millones de pesos de los fideicomisos los damnificados y luego hicieron un pinche carrusel encabezado por quien hoy es su secretario particular que se llama Alejandro Esquer y que fueron sacando toda esa lana y se la chingaron? Y por esa gente votó un... Esos fueron el 2017. Él era el fideicomiso por todos, no me acuerdo cómo chingados. Hasta sacó sus hojitas impresas de Excel. Es un hijo de la chingada. Este es la peor escoria que nos ha podido tocar como gobernante. Y la única manera de contrarrestar esto es justamente lo que estamos haciendo, con generosidad. Aquí es cuando se nos quitan todos los egos y se nos quitan todos, quítate tú para que me ponga yo. Y todo eso que acaban de caer 500 pesos más, 300, 500. Están cayendo 1.300, 1.428 pesos con 40 centavos. Es lo que acaba de llegar en este momento. Más lo que está aquí en... A ver, aquí llevamos en los superchats 3.500 pesos más. Muchas gracias. Pero a lo que voy es que... La declaratoria de emergencia tardó 36 horas en darse. Es cierto, sí es cierto que el huracán cambió de categoría en cuestión de horas. Entre 8 y 12 horas, otros 300 pesos, gracias. Entre 8 y 12 horas. Pero el gobierno de México no estaba preparado para ello. No estaba preparado para ello. Y... Aparte de eso, en este momento no está preparado para ello. Lo que decía el titular de la Cruz Roja Mexicana es que ya enviaron ayuda, pero ante la falta de garantías. O sea, Acapulco en este momento es un pueblo sin ley. No hay absolutamente nada de seguridad. Obviamente se dieron los tradicionales, ¿cómo se llama? Saqueos. No de productos básicos, también de refrigeradores, salas, estufas, lavador, todo, ¿no? Se saquearon todo. Pero se acabaron ya los víveres.
El problema es que Acapulco es un lugar en donde muchísima gente vive al día. Trabaja, sobre todo en el sector turismo, y vive al día. De eso come. Y si se devastó su casa, si se acabó con todo, si ya no tiene ni siquiera los medios para subsistir, o sea, cada familia hoy es una tragedia. Y no existe en este momento una Guardia Nacional que garantice la seguridad. No hay policía, no hay nada. Entonces la Cruz Roja no puede distribuir los víveres que ya se mandaron en un primer grupo de camiones. No los pueden entregar, están en Chilpancingo, porque no han podido llegar a Acapulco, porque no hay forma de garantizar, no hay un orden que garantice cómo distribuir esas despensas. Cosa que pone, pues literalmente, que puede pasar, que hayan saqueos. En la distribución de los víveres, violencia, desde luego, el caos total, ¿no? El caos, porque el huracán literalmente destruyó Acapulco, destrozó Acapulco, no solo la zona hotelera, que además es trágico ver cómo quedaron, bueno, hay unas fotos ahí de la zona de la Marina que está hecha un desastre, imagínense cómo están las colonias. Las aerolíneas han ofrecido que en cuanto se pueda van a sacar a los turistas de ahí. Pero los turistas como quiera. La gente que no tiene que comer el día de hoy, que no tiene dónde dormir, ¿dónde están los albergues? ¿Dónde está la gobernadora? ¿Dónde está la presidenta municipal? ¿Dónde está el imbécil de Palacio? No tienen madre. Ellos son parte de la tragedia y la hacen más grande. Y además se pelean con todo el mundo porque no quieren que les digan que para qué chingados desaparecieron el Fonden. Desaparecieron el Fonden. Para que nadie se lo robara, porque era un saqueo el Fonden según ellos, entonces nos lo chingamos nosotros. Para que nadie se lo robe, me lo robo yo. ¿Y dónde está el chingado Fonden? No, el presupuesto es ilimitado. ¿Y dónde está la ayuda? Ahí están todos sus centros de acopio, la Secretaría de Marina, el gobierno del Estado de México. Bueno, pues entonces, si de todos modos somos nosotros, los ciudadanos, los que estamos dando la cara para ayudar a la gente en Guerrero, ¿qué chingados están haciendo ustedes? ¿Dónde está el dinero del Fonden, hijos de su... Rateros, malditos rateros, eso es lo que son. Y para acabarla de chingar, de veras, bueno, estaba viendo hace ratito con Loret que todavía la noche previa a la tragedia había una convención minera, un chingo de gente ahí, o sea. ¿Qué pedo les pasa? ¿Qué no oyeron la alarma? ¿Qué no les informaron? ¿No les dijeron? De todos modos, era categoría 3. Si subió en unas horas a categoría 5, digo, no es como que del 3 al 5 tampoco digas, ay, me voy a ir a la playa, ¿verdad? Y también, oye, la presidenta municipal de Chilpancingo, que se llama Norma Hernández, esta que grabaron en un restaurante haciendo tratos con el líder de un grupo criminal que se llama Los Ardillos, dio su informe de gobierno hoy. O sea, de ese pinche nivel están las cosas. Es decir, la tragedia que está viviendo hoy Acapulco se agrava de una manera brutal con la presencia y con la falta de ayuda de las autoridades. ¿Para qué chingado le pagamos a las autoridades? Pues para que en estas circunstancias ayuden a quienes menos tienen. Los hoteleros como quiera, los empresarios seguramente tendrán seguros, tendrán incentivos fiscales, no lo sé,
Pero la gente se la está llevando el carajo. Son gente que se queda sin nada, sin nada. A mí, la verdad, les digo una cosa. A mí me duele mucho estas embarcaciones que se utilizan, ¿cómo les llaman? Creo que les llaman catamaranes. Estos barquitos turísticos que llevan un chingo de gente ahí y que te dan de comer y te dan vueltas a la bahía y esas cosas. Pues las ha de haber llevado el carajo a muchos de ellos. Veía yo fotos de avionetas en cerca de una casa, barcos atravesados en la costera. Yo hace mucho que no voy a Acapulco, tengo amigos queridos allá, Evodio Vázquez, Ramiro, gente chingona ahí que ojalá se esté, no hemos tenido contacto con ellos, pero debemos suponer que están bien, ¿no? Hay muchos amigos que están allá en Acapulco pero la tragedia se convierte en una tragedia todavía más grande cuando escuchamos de la autoridad excusas, pretextos, berrinches y esta idea estúpida de victimizarse por encima de los demás. Eso es lo que realmente no tiene madre, eso es lo que es inconcebible de parte de esta autoridad que, aparte de dar vergüenza, nos debe hacer reflexionar cómo es que entre más imbéciles sean las personas que nos gobiernan, más grandes se hacen las tragedias. Avelina, no sé qué chingados, ni me acuerdo cómo se apellida la mujer, fue aquella que se justificó, se los decía hace rato, que se justificó cuando en plena tribuna confesó, cuando era diputada federal, confesó que había sobornado a la autoridad, que había dado mordidas para agilizar trámites en el Poder Judicial, ante las autoridades judiciales. Y luego se desdijo, desde luego. Evelyn Salgado, pues es el único mérito que tiene, es ser hija de Félix Salgado Macedonio. Y el presidente, pues ya sabemos, después de la mega pendejada que hizo. Yo sí estoy muy indignado por lo que está pasando en Acapulco, pero muy indignado porque no deberíamos estar en esto. No deberíamos estar en esto. Es cuando alguna vez, y tanto coraje que les daba, cuando se advirtió que este hombre era un verdadero peligro para México. Ahora nos estamos dando cuenta de la tragedia que es, ¿no? Y veía por ahí una foto que desgraciadamente perdí, pero decía la foto que, ¿dónde está aquel AMLO que en estas circunstancias ya le hubiera puesto una chinga al presidente actual, ¿no? Ese AMLO opositor se convirtió, era un pinche hocicón de mierda, eso es lo único que era. Un pinche hocicón de mierda. Porque a la hora de asumir la responsabilidad, solo se vive quejando y echándole la culpa a todo mundo. Solo falta que diga que este huracán lo hicieron los neoliberales, ¿verdad? Porque es la única manera que se puede justificar. Y no crean que yo lo digo de chiste, pero en una de esas invento un pretexto para decir que los neoliberales y los conservadores crearon este huracán y solo para perjudicarlo a él, y habrá gente que le crea. No, yo, o sea, a mí ya no me espanta nada de esto. A mí ya, de veras que ya no me espanta absolutamente nada. Gracias Miriam Cortés de Oaxaca por tu generosa aportación. Ya les dije que todo lo que haya llegado hoy. Muchas gracias Carlos Elías también por tu generosa aportación. Todo lo que caiga el día de hoy es para mandar a comprar cosas mañana. Bueno, nosotros vamos a ir a comprar cosas. Gracias, Mirza, también. Ahorita les digo como cuánto dinero ha llegado ahorita. Ahorita. Aquí lo tengo. Espérenme un segundito. Y gracias a todas las personas que han contribuido el día de hoy. Un segundo, a ver. De las últimas que han llegado a ahorita.
Pues cayó una buena lanita ahorita. A ver, vamos a ver cuánto es. En los últimos momentos han caído como 3,200 pesos. En este momentito nada más. 3,200 pesos. Pero ¿saben qué es lo rico de esto? Lo más valioso de esto es que... somos una comunidad bien chingona. Lo que estamos haciendo ahorita es algo maravilloso. La verdad es que yo estaba pensando que íbamos a juntar como unos 5,000 pesos. Dije yo, con eso ya le hacemos unas cajitas de atún, cuando menos las mandamos. Pero miren, yo creo que ya andaremos rondando los 30,000 pesos. Pero muchas gracias, de veras. Vamos a escuchar los audios del día de hoy para este... que nos platique la gente qué opina de esta colecta, qué hacemos con ellos y también sus opiniones, si saben que es más práctico comprar. Yo estoy proponiendo que sean estos atunes o comida que no necesite ser procesada, que cuando la gente la abra se la pueda comer en ese momento en condiciones prácticas, no, pues, luego si no son latas abre fácil. O que pese menos, ¿no? Las latas pesan un poquito más, entonces estaba pensando en sobres, ¿no? En estos atunes de sobre y agua. Eso sí, agua. Creo que lo indispensable siempre será agua. Agua y alimento. Buenas noches, Amado. Buenas noches, Quinto. Gracias. Saludos, Gustavo, desde Monterrey. Amado, pues como te habrás enterado ahorita, el flamante gobernador que tenemos. Ya, es un pendejo. Quiere lanzarse según él a la carrera presidencial. Yo sé que lo está haciendo por quitarle votos a Xochitl, sé que lo está haciendo por eso, porque no tiene una posibilidad de ganar nada. Es un pelele, y la verdad, en la vida hay arrepentimientos y hay que confesar las cosas. Yo estoy muy arrepentido de votar por él. Voté por él porque no había otra opción mejor, la verdad, aunque lo digan, no había otra opción mejor. Todas estaban muy mal, pero estoy muy arrepentido. Es una basura. Y pues es un aspirante a dictador, un muchachito torpe, un muchachito que no sabe expresarse, no tiene nada de política, es muy torpe, muy estúpido para expresarse y pues ni hablar. Eso es lo que tenemos, por eso votamos. Ahora, mi solidaridad por la gente de Guerrero, nada más que yo les diría que por favor, porque Guerrero es uno de los estados más pobres y de los que más votan y se dejan envolver por esas filosofías como la de López Obrador. No voten ya por eso, por favor, o sea... Qué difícil manera de entenderlo. Votaron por una persona que les quitó el Fonden, y Guerrero es uno de los estados más pobres y de los más golpeados por huracanes. O sea, por favor, tienen que entender que no es una solución ese partido. Difícil manera de entenderlo, muy difícil, ¿eh? Hola, buenas noches, Amado. Soy Esther. Hola, Esther. De Ocotlán. La Claudia Sheinbaum le está copiando toda su proyección personal a Xochitl, porque ella también está haciendo el corazoncito con las manos. Tiene unas fotografías donde sale así y la están promoviendo. La vi en la casa de Cadio Coclán. Así es de que todas las ideas y todas las técnicas se las está copiando a Xochitl. Gracias, que pasen buenas noches. Saludos para todos. Bye. Gracias a ti. Buenas noches. Amado, buenas noches. Buenas noches, querida Quinientocracia. Marta Padilla de Guadalajara. Oye, Amado, creo que lo mejor o más conveniente en este caso va a ser mejor donar en dinero a la Cruz Roja en su cuenta de Bancomer, con el fin de este caso en particular de Acapulco, porque ya están dándose la noticia de que no se está permitiendo que asociaciones y particulares entreguen los víveres y los apoyos en Acapulco, que los van a concentrar y los van a entregar directamente el gobierno, por supuesto, para compra de votos, ¿no? Entonces, ojalá que no nos salga contraproducente el que se compren las cosas y se les intenten enviar.
Es una consideración, ojalá lo pensemos mejor y se tome la mejor decisión, por supuesto. Buenas noches, que descansen todos. No, este idiota no puede impedirle a la gente y a las asociaciones que la haga, que entreguen directamente de ellos. Eso no va a pasar. Yo creo que puede ser, o sea, Cruz Roja directamente iría a entregar y desde luego coordinados con el ejército. Pero no es que el gobierno vaya a estar entregando. No, no, no. O sea, no, que ellos tienen la obligación de entregar lo que el gobierno aporte. Pero hijos, son unos hijos de auténticos hijos de que están tratando de lucrar con esta tragedia. Buenas noches, Amado. Buenas noches, comunidad. Yo por allí te hice un pequeño depósito. Muchas gracias. Allá a la cuenta de Bancomer. Bueno, lo que pasa es que, bueno, ya es fin de mes para mí. Y pues yo ya ves. Ya se anda uno en las ruinas, ¿verdad? Soy pensionada, pero allá tu cuenta de Bancomer. No es obligatorio. Muchas gracias y yo espero que le vaya muy bien a la gente de Acapulco, porque es muy triste todo lo que está pasando. Porque toda la gente que está en los cerros y todo eso, pues es muy triste. Pero bueno, Amado, pues muchos saludos para todos. Buenas noches, te sigo viendo y escuchando. Gracias. Muchas gracias. Miren, aquí en el los superchats ya vamos en 7,400 y por aquí llevamos ahorita de lo último que llegó, llegaron un poquito más de 3,000 pesos. Entonces yo creo que ya andaremos rondando los 30,000, más o menos los 30,000. Voy a hacer las cuentas al ratito, ¿no? Voy más o menos calculándole cuánto llevamos. Empezamos con 16,620. Yo creo que ya estamos casi duplicando lo que habíamos empezado. Buenos días, amado joven. Le habla el señor José Luis Vivas Flores de aquí de Querétaro. Saludos, José Luis. Pasaron un video donde habló Enrique Peña Nieto cuando iba a llegar el ciclón, también el huracán Patricia. Preparó todo antes de que llegara y se vio la diferencia entre un presidente con todos sus defectos y todas sus machucherías, se preparó para recibir al huracán Patricia. Sacan un video donde está hablando Enrique Peña Nieto, preparando todo para cuando llegara ese ciclo, ese huracán. Era todo lo que quería decir. Muy buenas noches y que pasen muy buenas noches todos los de la 500. Gracias. Saludos. Muchas gracias. Muchas gracias. Gracias a ti. 320 pesos más. Amado, buenas noches para ti, para toda la 500. Gracias. Muchas gracias por hacer la colecta y llevarla a la Cruz Roja. Gracias de corazón. Ahorita todos debemos estar unidos porque nuestros hermanos de Guerrero nos necesitan. Un abrazo para todos y muchas bendiciones. Olga de Rosarito. Muchas gracias, querida Olga. Sí, aquí tengo otro depósito de ahorita de 300 pesos también. Gracias. Escucho. Maestra Vendaño, buenas noches. Martín Velasco desde Toluca. Hola, Martín. Solamente para comentarle muy rápidamente que estoy totalmente de acuerdo con el apoyo que se proporciona, pero a mí lo que me preocupa es la logística de entrega. Una, no hay que entregarlo a las disque autoridades porque ya empezaron a lucrar. Es correcto. La situación. Se dice que solamente están dejando pasar víveres que tengan que ver con Morena. De otra manera, no los están dejando pasar. Entonces, ¿de qué caramba sirve que se haga el esfuerzo para poder ayudarles si van a lucrar políticamente con la necesidad de las personas como siempre lo han hecho? Ojalá y se pudiera establecer alguna forma para poder hacerles llegar sin ningún color partidista, ni mucho menos. Ojalá se pueda, maestro. Gracias por todo. Y bueno, felicidades por todo su esfuerzo. Yo confío en Cáritas Mexicana, que es
una institución de asistencia privada que es, está ligada directamente a la Conferencia del Episcopado Mexicano. Yo confío mucho en ellos porque ni modo que el gobierno les diga, pues la iglesia no puede entregar nada. Yo confío mucho en Cáritas, no de ahorita, desde antes, y no sé si se van a meter con la Cruz Roja, pero yo, si no tienen ustedes inconveniente, yo iría con ellos, porque la verdad es que yo, o sea, la iglesia no va a ser, la Conferencia del Episcopado Mexicano no va a ser una chingadera, ¿eh? Es, para mí es una garantía. Y ahorita voy a buscar su página, para ver dónde están los centros de acopio de Cáritas. Así, está Cáritas, dice aquí, Cáritas México. Los equipos locales se encuentran en la primera etapa de evaluación de los daños. Cáritas México busca establecer comunicación con Cáritas Acapulco para coordinar la respuesta a la emergencia y apoyar a nuestros hermanos y hermanas en las primeras necesidades. Déjenme ver qué más, dónde están los centros de acopio. Dale clic para saber cómo puedes ayudar. Dice solidaridad con Acapulco. Las aportaciones se pueden hacer directamente en las cuentas bancarias de BBVA. Lo urgente consiste en agua, víveres no perecederos y material de aseo personal y general. ¿Saben qué podemos comprar también? Jabón, jabones. Sobre todo jabones y gel para limpiarse las manos y para que no se, esto no vaya a derivar en un, no voy a derivar en un problema de salud por falta de higiene, digo yo. Yo, si no tiene inconveniente, creo que incluso la ventaja de Cáritas es que tiene pues la iglesia está en todos lados, ¿no? Entonces eso puede ser mucho más útil. No sé lo que ustedes opinen. Yo creo que yo propuse de inicio que fuese Cruz Roja Mexicana o Cáritas, ¿no? Escucho sus propuestas. Nomás no nos extendamos mucho, pero. ¿Qué tal, Amado? ¿Cómo estás? Buenas noches, amigos de la Quinotocracia. Muy buenas noches tengan todos ustedes. Pues nada más un comentario simple, pero triste. Esto es lo que hace un dictador, que no quiere que nadie apoye al pueblo de Acapulco. ¿Por qué? Porque él quiere ser el por mí comen, por mí tienen ropa, por mí tienen todo, ¿sí? Para que después se cobre con los votos. Ahí está el clásico Maduro, que en Navidad les promete cada año a todas las familias un pavo y que se lo tienen que agradecer. De veras, mexicanos, amigos acapulqueños, ¿eso es lo que quieren? No lo creo. Y no se vale, compañeros, lo que está pasando con los amigos de acapulqueños. Están saqueando las tiendas. Es necesidad de ropa y de comida. Las calles, ¿por qué nadie sale a limpiarlas, a apoyar al pueblo? Nada más es vénganos tu reino, ¿no? Bonita excusa, yo definitivamente no voy a apoyar. Discúlpame, Amado, pero yo no puedo apoyar a unas personas tan ingratas. No es todo el pueblo, yo lo sé, y la necesidad es muy grande, pero yo así no, ¿sí? Entonces, pues, ahora sí que me disculpen, pero bueno, ese es mi punto de vista. Lástima, lástima del presidente. Saludos, Amado, buenas noches. Pero lo que haga, lo que deje de hacer este presidente, los condicionamientos que haga no me convierten a mí en él. Yo voy a apoyar, yo también voy a apoyar, y lo que sea que yo dé, yo confío en la iglesia, en este caso, y yo creo que el hecho de que hayan saqueos y todo eso no hace que, o sea, yo no estoy esperando nada a cambio.
No quiero que alguien se comporte como yo quiero para apoyarle. Es que sería como condicionar de que, ay, si votaste por Morena no te voy a ayudar. No aplica en estos casos, para mí al menos. Buenas noches, amado. Soy Luis Ordóñez de Tenisco, Morelos. Verdaderamente es una tragedia lo que pasó en Acapulco, Guerrero. Si esto no es suficiente para que López Obrador sea derrotado, derrumbado, se caiga totalmente al fango ya, porque todavía le siguen creyendo, pues entonces, ¿qué tonta gente la que le va a dar su voto a Claudia Sheinbaum? Así es que esto se tiene que magnificar para derrumbar a Morena, a López Obrador y a Sheinbaum. Hagámoslo, tomémoslo en cuenta, utilicémoslo y golpeemos donde les duela. Eso es lo que tenemos que hacer. Y apoyemos a la gente de Guerrero, a la gente que desafortunadamente pasó esta tragedia. Es cuanto. Bendiciones a toda la quinientocracia. Y a ti, amado. Es cuanto. Muchas gracias a ti, Liz. No, creo que ya estoy perdiendo la cuenta de los donativos aquí. Ahí les va. De ahorita, hace un ratito para acá. 650, 300, 500, 500, 300. ¿De qué hora es? No, pues son muy recientes. 200, 200, 1000, 320. Bueno, hasta ahí me quedo. Muchas gracias. Muchas gracias a quienes están. Eso somos. Esa es la mejor parte de nosotros. Esta es la foto justamente la que vi, la que me está mandando en este momento Ignacio Galindo. Me manda la foto que dice, caray AMLO, cómo te extraño de candidato. Ya le hubieras puesto una chinga al pendejo que tenemos ahorita de presidente. Es buenísima la foto, es más, la voy a guardar y la voy a publicar. Está buenísima la foto. Muchas gracias por recordármela. Buenas noches, amado Vicente, desde Los Mochis. ¿Sabes por qué no quiere este señor que nadie meta mano en todo esto? Porque ya están pensando en cómo robarse el dinero que se proporcione en apoyo a los damnificados. Dalo por hecho. Es costumbre de ellos fregarse todos los fideicomisos, todo lo que haya se haya creado para ayudar a los demás. Y eso se debe que ahorita no quieren ayudar a nadie porque se van a chingar en ese dinero también. Así, nadie vio nada porque no se involucraron, porque no quiso el gobierno y ellos se guardan todo. Buenas noches. Muchas gracias. Pues sí, es sacarle raja política a una tragedia. Eso es. Buenas noches, amado. Buenas noches, Quinito. Gracias. Primero que nada, mi solidaridad con la gente de Acapulco, de Guerrero en general. Y pues mi comentario va en que deberemos tomar buena cuenta y aprender la lección de lo caro que cuesta elegir gobernantes solamente porque nos dan 500 pesos. Es de que la gente pobre que se vendió por 500 pesos para votar por la Evelyn Salgado, votar por los presidentes municipales, vean que en lugar de ganar 500 pesos, perdieron mucho más, porque al final... No, imagínate la tragedia que es. E incompetente, pierdes más que los 500 pesos que te pueden dar, que sí, su voto tiene una repercusión, y que incluso directa, como en este caso. Finalmente vamos a salir el resto de la población a apoyarlos, pero sí sería interesante que ya pasando este trago, estas áreas que son más críticas, sí hacer también una crítica o una reflexión de que no nomás, que votar por una persona no es como si apoyaras a un equipo de fútbol, o votar por un partido político es como si fuera tu equipo de fútbol, va muchísimo más allá. Y pues yo creo que este ejemplo lo puede entender
hasta un niño de pecho. Bueno, más o menos. Bueno, que descansen, hasta luego. Muchas gracias a ti. A ver, los que no se me han pasado, Epifanio Torres, Omar F., Gerardo Juárez, está Margarita Esquinca, Marta Laura Flores, Graciela Guerra, de Pickering, muchas gracias. Y hay otros, ahorita a ver si los recupero, otras personas que han estado donando, muchas gracias. Vamos a seguir escuchando hasta de aquí hasta las 11 de la noche. Buenas noches, amado. Buenas noches, Quinitócrata Miguel González de Monterrey. Sí, es bastante triste lo que sucedió allá en Acapulco, la verdad. Y pues como dices, Calderón fue el que mandó el huracán. Sí. Además, un comentario muy breve. Los donativos que hagamos y todo ese tipo de cosas, hay que tener mucho cuidado quién se lo hacemos. Claro. Porque si es gente del gobierno actual, se lo van a robar, lo van a guardar y lo van a sacar ahora en las elecciones para darle a la gente su bolsita de mandado. La mula no era arisca. Para agradecerse su voto. Que tenga buena noche todo el mundo. En esta circunstancia, maldita sea, pinche gobierno de mierda. Nos ha quitado la confianza en las instituciones. Nos ha hecho dudar hasta de la Cruz Roja, caramba. Bueno, yo creo que si no tienen inconveniente, me parece que en quien más confianza podemos tener en este momento es Cáritas México y pues la Conferencia del Episcopado Mexicano. Amado, buenas noches, soy Antonio de Cuernavaca. Oye, todo lo que juntes el día de hoy, deposítalo a una cuenta de la Cruz Roja, porque no compres cosas, porque Obrador dijo que no iba a dejar pasar lo que diga él, me vale madre. Entregarlos de Sedena y del ejército, que él se iba a encargar de todo, que no quería que nadie ayudara. No, que se vaya la chingada el cabrón. No es lo que él quiera. Perdón, buenas noches. No es lo que él quiera. Saludo y un abrazo y a toda la quintocracia. Gracias. Bye. No, es para eso lo que dice este imbécil es para desincentivar que la gente haga eso. Y yo no me voy a sujetar a lo que diga ese imbécil. Yo se lo voy a dar a Cáritas México y quiero ver que el gobierno impida que la Iglesia Católica entregue ayuda a los damnificados, porque ese gobierno no va a llegar a donde sí llegan las iglesias. Porque son unos hijos de la chingada, la verdad. Buenas noches, amado. Buenas noches a toda la quinitocracia. Blanca Maldonado. Pues muy preocupada también por todo lo que está ocurriendo en Acapulco y otras zonas en la costa de Guerrero. En mi institución, que también depende del gobierno, nos pidieron que hiciéramos una colecta de víveres y para que ellos lucren. Y ¿no? de bienes para ayuda, medicamentos y todo esto. Mi preocupación, amado, es que justo hoy López dijo, bueno, prohibió la... No es que no puede prohibir, el pendejo ese no puede. Civil, no puede prohibirlo. La ayuda humanitaria de la sociedad civil. Está bien, pendejo, no puede hacerlo. Se supone que no van a permitir que nada que no venga del gobierno entre Acapulco. ¿Cómo se va a hacer llegar la ayuda? A través de la iglesia. Ojalá se pueda resolver. Ojalá se pueda resolver. Buenas noches, gracias. Yo me voy a encargar de garantizar de que eso suceda. Que no sea el pinche gobierno de mierda el que quiera lucrar con esto. Amado, buenas noches. Oye, soy Ramón de León. Saludos, Ramón. Fíjate que estuve oyendo a un periodista de Cuadratín, narraba todo lo que está pasando en Acapulco y se agarró llorando. Y la verdad me contagió y... Sí, es que no es... Qué feo, o sea, y pensar que no tenemos ningún respaldo de nada. Dios me perdone, pero ojalá y se lo lleve el diablo. Seguro, eso sí. Sinceramente. Saludos, quinitocracia. Saludos, amado. Muchas gracias. Aquí estamos al pendiente, aunque no
puedas salir a la calle. Un abrazo, Ramón. Cuídate mucho. Gracias. Gracias, querida Marta Padilla, J.M. Díaz, muchas gracias a quienes han, cooperado esta noche. Amado, buenas noches. Buenas noches a toda la comunidad. Amado, qué pena, ¿no? Qué pena la tragedia que sufre Guerrero. Se ve devastada, desolada, y el gobierno, ¿qué hace? Lamentarse nada más. ¿No les da vergüenza haber desaparecido el Fonden? Este fondo sea súper necesario, ¿sí? No les importó, recordemos también el dinero que se robaron, pues, del pasado, de los damnificados. Lo mismo les valió, ¿sí? Y todavía sale con su hipocresía a lamentar los hechos, ¿no? De verdad que no tienen capacidad para solucionarlo. Sobre todo, Amado, a pesar de ser un lugar muy visitado, Guerrero, por muchos turistas, y no nada más nacionales, ¿sí?, sino extranjeros, hay mucha miseria, hay demasiada miseria ahí. ¿Y qué hace su gobernador, Averín? Lo mismo. No tienen capacidad para solucionar absolutamente nada. Me gustaría que saliera el violador Salgado a dar la cara, a ver qué es lo que decía. Es una bola de pendejos. ¿Sí? De verdad que urge que eso se largue, pero ya. ¿Sí? Todo lo que ha pasado, el gobierno no ha podido solucionar una sola de tantas tragedias que ha afectado al país. No, son parte de la tragedia. Saludos, Víctor, de Tlaxcala. Abrazo. Vic. Gracias. Voy a dejar al final los que se pasan de 2 minutos, please. Hola, Amado, buenas noches. Teresita Jesús Valle. Gracias. Hola, Teresita. Mi sugerencia es que, ¿por qué no, teniendo comunidad de la Quinientocracia en Acapulco, se ponga en contacto y tú directamente con ella hagas como una especie de puente para recibir directamente ella en Acapulco el donativo que se está entregando por parte de la comunidad de la Quinientocracia? Esa es mi opinión. Saludos a todos. Saludos. Pues es que ahorita la gente en Acapulco es difícil contactarla, y luego están tratando de sobrevivir y asignarle la responsabilidad en este momento de que se pongan a repartir cosas, pues yo creo que más bien están atendiendo su propia emergencia. Muchísimas gracias por el donativo, Silvia. Buenas noches, Amado. Buenas noches, querido grupo. Yo estoy de acuerdo a que tú nos hagas el gran favor de comprar los víveres y entregarlos, ya sea en la Cruz Roja o con otras personas. Pero entregar el dinero, la verdad, ni sabemos qué se compró, ni si llegaron, ni nada. Creo que en estos momentos estamos sumamente desconfiados de las autoridades. Gracias, Silvia Ávila, Naucalpan. Gracias, querida Silvia. Buenas noches, Amado y comunidad. Yo sé que voy a sonar muy exagerada o no me van a creer, pero si alguien quiere apoyar a los de Guerrero, por favor, no vayan a los centros de acopio del gobierno. No. Porque no los van a llevar a su destino. Ya sabemos. Sino al contrario, los van a vender y hacer sus negocios como todo lo que hacen ellos. Y mejor vayan a la Cruz Roja. Samantha desde Morelos. Muchas gracias, Sam. Yo creo que si no tiene inconveniente, en Cáritas. Muchas gracias a Oscar y a Margarita por su generoso patrocinio para esta causa. Buenas noches, Amado. Hola, Román de Baja California Sur, aquí en La Paz. Y aquí también pasó un huracán, no tan fuerte como un de Guerrero, pero aquí el problema es con el gobernador, que está haciendo que todos los trabajadores del gobierno estatal y la presidenta municipal de aquí, que también es de Morena, se pongan a limpiar la ciudad. Pero días anteriores, después del huracán, salió un audio donde el gobernador de aquí, que también es de Morena, decía que, como que alguien lo grabó y se hizo viral en WhatsApp, de que les iban a quitar un día de sueldo a los trabajadores para poder rentar maquinaria para raspar, porque se llevaban caminos, todo rodado, todas las calles están hechas un porquillero, muchos hoyos en las calles, se llevó caminos, y que le iban a quitar un día de sueldo para eso, y para que se contrataran a brigadas para la limpieza y que pagaran como empleo temporal
Ah, pues ahora en la mañana se retractó el gobernador en radio local diciendo que no, que es un, que era mentira, que lo mismo que el AMLO, lo mismo, que lo malinterpretaron, que lo quieren dañar, que no sé qué, ya te la sabes, ¿no? El pretexto que todos usan las mismas palabras del Palacio, ¿no? Y aquí el problema ahorita, muchas colonias no tienen luz. ¿Por qué? Porque la Comisión Federal como no tiene presupuesto, el de aquí tienen que andar consiguiendo en otras ciudades, el más cercano a Mexicali, o Sinaloa, creo, por ahí también. Y muchas casas que ya tenemos casi una semana con el huracán, no tienen luz, por lo mismo, porque no se da más con la CFE. Y bueno, eso era todo. Buenas noches. Buenas noches. Muy buenas noches. Yo digo que ya llevamos como 40,000. Porque aquí hay 10,000 más los 16,000, casi 20,000 que dije al principio. Entonces ya llevamos como 30 más. Yo creo que ya llegaron como 10 más. Yo creo que andaremos rondando ya los 40,000 pesos. Yo la verdad que le estoy esperando como 5,000, dije yo. No, mañana le completamos yo creo que sí, antes vamos a llevar como unos 40,000. Es que como están llegue y llegue, no he podido hacer las cuentas. Buenas noches, Amado. Buenas noches, Quinitocracia. Buenas noches, comunidad. Desde hace un rato, digamos, algunos meses, una de las reporteras de ahí, no sé, de Televisa, de Azteca, de no sé dónde, o de Latinos, hizo una investigación, un reportaje respecto a unos donativos que hizo ella, que llevó papeles, no creo qué, y le puso un chip de procedencia y lo estuvo rastreando por una satélite. Supuestamente iban para otro país esos donativos y resultaron, creo, en el mercado de Sonora y allá en México, vendiéndolos. No creo que vuelva a suceder lo mismo con las donaciones que se están haciendo o que mandan o mandamos para distintos lugares y que vuelvan a hacer la misma salvajada estos de Morena, porque se robaron los fideicomisos, se robaron los fideicomisos que hicieron ellos para ayudar en la desgracia del terremoto de México y lo viven y todo se roban. O sea, tenemos que estar muy truchas con todas las donaciones que se realicen. Si es necesario poner dispositivo a ver si los donativos llegan a su destino. Buenas noches, Amado, buenas noches, comunidad. Elías Córdoba, desde Hermosillo. Saludos, Elías, gracias por... O sea, vamos a hacer que esto sea posible. Muchos saludos a mi querida Gaby Rodríguez Merino, de Puebla. Gracias por tu generoso patrocinio, querida. Qué bueno que la comunidad responde. Tenemos un montón de audios. Vamos a ver hasta dónde llegamos. A ver si no me brinco en la mención de alguna... Lo que me están insistiendo en que López Obrador dijo que no va a permitir, pues es un pendejo. Y eso es para que la gente no done. No, pues claro que no le voy a hacer caso. Él no va a decidir lo que yo quiera hacer. No podemos hacerle caso a este idiota. Claro que voy a llevar los víveres a Cáritas o a la Cruz Roja y claro que van a llegar y que los van a tener que distribuir. Y no ellos, la propia gente Cruz Roja o la gente Cáritas. Allá me imagino yo, la Guardia Nacional atajando a todo el que quiere entregar, en lugar de estar entregando despensas, ya me imagino, o ayuda, ya me imagino a la Guardia Nacional impidiendo que se entreguen porque no son el gobierno. Es justamente, el problema es que este güey dice una cosa y nosotros le creemos, y además... No, es que como ya el gobierno no va a permitir, ya no lo vamos a hacer. Eso es lo que quiere, que no nos movilicemos. Yo no le creo ni le hago caso a este imbécil, porque de ser así, entonces me hubiera quedado en mi casa y no hubiera salido ni a las calles ni a hacer nada. No le creo. Buenas noches, Amado. Buenas noches, Quinito. Gracias. Ay, te mandé por PayPal mi aportación para los damnificados. Sí, ya vi. Y sí, yo sé que tú vas a encontrar la manera de que... Me va a detener de este idiota. Que los señores no metan la mano y de que los que realmente lo necesitan lo reciban. Digo, no necesitamos reconocimiento, nada más no. Saber que están mejor. Honestamente,
Yo creo que ninguno de nosotros quisiera estar en la situación en la que ellos están. Y cualquier ayuda cuenta. Gracias por todo tu esfuerzo, Amado. Buenas noches. Gracias a ti. Por aquí ya vamos en 10,000, acaban de llegar otros 200 pesos. No, la aplicación no me registra de quién vienen, pero me salen ahí, son 200 pesos más. Sí, Amado, todos debemos de apoyar. No podemos castigar a las víctimas por los errores de los otros idiotas que están ahí. Pues sí. Hola, buenas noches, Cristóbal Avendaño. ¿Cómo estás? Y reportándome, Gerardo Juárez desde Houston. Háblame de mi donativo. Muchas gracias, Gerardo. En preparación de desastres naturales, yo reconozco que México está más preparado que todavía Estados Unidos en eso de huracanes. Porque yo tengo la mitad viviendo aquí y la otra mitad en México. Y la cosa es que todo estaba bien, nomás entró este gobierno y le dio en la torre a todo. Y es cierto. Yo sé que los huracanes ahorita como está son imprescindibles, pero aquí falló todo. Ajá. Pobre Salas. Le voy a dar un ejemplo, fíjese. Hace 2 años iba a pegar un huracán, el huracán Laura acá en Houston, Texas. Hasta casi la mitad de la ciudad se vació. Y pegamos categoría 4. En Houston, faltando 3 horas para que pegara Houston, se desvió y pegó a 150 kilómetros de retirado, los límites de Texas y Luisiana, Beaumont y Lake Charles, Luisiana. Aquí la cosa es más bien prevenir que lamentar. Y aquí desgraciadamente estamos lamentando la desgracia que a lo que se pudo evitar. Desde el martes en la mañana haber evacuado todo. Pero bueno, con todo el apoyo de acá desde Houston tengo para todos mis paisanitos mexicanos. Paisanitos mexicanos. Buenas noches, Mr. Abandaño. Abrazo, gracias, muchas gracias a Luis Vargas. Perdón. Por su donativo. No, desgraciadamente no me da el tiempo, no me voy a dar abasto con todas las personas que han puesto su donativo, Vero Chong, Rodrigo de la Serna, está también Pickering, a ver quién más está por aquí. Bueno, creo que hasta ahí llegué. Aquí llevamos 10,000 pesos, en el superchat llevamos 10,000 pesos. No, joven amado, nuevamente el señor José Luis Viva Flores, y las escenas, parecía un bombardeo. Parecía un bombardeo de guerra. Vi todos los videos. No. Edificios, casas, comercios. Parecía un bombardeo. Parece que puede haber pasado una guerra ahí. Lástima del gobierno. Saludos. Gracias, Abraham Estrada. A ver, ahorita les digo quién más está aquí. Adriana Martínez, gracias por tu patrocinio para esta causa. También a mi queridísima Marta Ofelia. Hola, queridísimo. Buenas noches, comunidad. Yo también opino como Marta que se le entregue el efectivo a la Cruz Roja porque ellos conocen exactamente las necesidades a cubrir. Porque, por ejemplo, se podría necesitar leche para bebés o pañales o artículos femeninos, toallas sanitarias, etcétera, artículos de aseo, en fin, hay todo, se necesita todo, pero ellos ya tienen el esquema que hay que cubrir. Buenas noches y pues a seguir apoyando. Marta Ofelia, bye. Gracias, Marta Ofelia. Igual y podemos hacerlo en partes, ¿no? Una parte en efectivo y otra parte en... Hola, Amado, buenas noches. Oye, ¿podrá ser que si les llevan los víveres,
que se les etiquete ahí con una leyenda de no votes por AMLO. Porque no, porque ya es propaganda solo, política. O te deja sin Fonden para estos desastres, algo así. Alguna no, leyenda, todos somos el Fonden, ¿no? Como un Esterbrook o algo así. Y si es dinero que no se pueden llevar los víveres, pues que también sea, ok, estás recibiendo esto, pero no votes por Morena porque son unos ladrones que se llevaron el Fonden, por eso la sociedad civil te está ayudando. Gracias, buenas noches. No, porque de ahí sí te van a acusar de propaganda política. Oh, buenas noches, J.M. Díaz. Pues ya te mandé $50. Para sí, vi, gracias. Gracias, eso, como le puse en el chat, es bajo protesta. Yo lo sé. Yo pienso que los pueblos deben de tener consecuencias cuando votan por alguien. Pero no todos. Votó por Morena masivamente. Pues yo no estoy de acuerdo, pero bueno, tú eres de muy buen corazón y por eso te estoy mandando eso, para que puedas comprar víveres para Guerrero. Pero yo estoy de acuerdo, pero yo sí pienso que si no hay consecuencias, nunca van a entender. Y a lo mejor con esto sí entienden. Aguantar a la gente, aguantar al gobierno que votaron. A ver qué tanto los ayuda. Pero es que no el 100%. Bueno, ya te mandé, gracias. No es, no es el 100%. $500. De todos modos, te agradezco muchísimo. Amado, buenas noches. Buenas noches, Clientocracia. Desgraciadamente, con su gente de Morena, que se ha robado todas las la ayuda del para los damnificados de terremoto, todas las ayudas que se han dado para de solidaridad con mexicanos y con extranjeros, no cabe la duda de que la gente ya tiene desconfianza porque ellos mismos se han robado todo eso. Y no culpo a la gente, simple y sencillamente que, pues, maldito gobierno de mierda, en serio, que no tiene ni tantita ética ni moral. No se puede continuar con esta clase de gobierno. Así es. Es mi opinión. Pues que están experimentando lo que es tener gobiernos morenistas. Hola, Amado. Buenas noches. Buenas noches, Quinientocracia. Miriam Cortés de Oaxaca. Amado, estoy preocupada porque solo escucho hablar del puerto de Acapulco. No, de Guerrero en su conjunto. Hasta ahorita de eso tenemos referencia, pero no sabemos nada de la montaña de Guerrero, porque no creo que el huracán solamente haya permanecido en el puerto de Acapulco. Entonces, sí, mira, es bien preocupante y yo veo que este imbécil presidente solo se está enfocando en el puerto de Acapulco, pero no sabemos nada de la montaña de Guerrero, de todo Guerrero. Gracias. Buenas noches. Miren, por eso mi idea de que a través de Cáritas, de las iglesias, porque sí hay algo seguro que hay en todo el país y en todos los lugares, hasta en los lugares más recónditos, es iglesia. Entonces, a mí me parece que podría resultar eficiente, pienso yo. Buenas noches, Amado. Buenas noches a todos. Está circulando un post de Latinus del audio que fue a grabar ayer el miserable de López. Sí, sí, y dice que solamente los soldados entregarán las ayudas. Junto hay un X o tweet de Evelyn diciendo que ya van para allá todos los cuervos de la nación. Yo creo que hay que tener mucho cuidado con lo que se va a donar. No les vayamos a engordar el caldo. Saludos. Por eso yo creo que la iglesia, por su lado, lo puede hacer mejor. Hola, Amado, muy buenas noches, y querida Quinientocracia, muy buenas noches. Amado, con mucho respeto, así como tú te desesperas y te encabronas, todos estamos viviendo esto. Sí. Y efectivamente, el país está deshumanizando, tristemente. Ahora bien, el estado de Guerrero, y perdón, a lo mejor no compartes lo que voy a decir,
se lo buscó votando por esta gente. Pues todo el país, ¿no? Y lo encontró. Todo el país. Sí. Entonces, ahora habrá mucha gente que siga dándose golpes de pecho y defendiendo este partidillo, que suma las consecuencias. También dices tú, hace un momento, a una persona, de que evidentemente no vas a condicionar y poder apoyar, sea de Morena o no sea de Morena. Yo pienso en lo personal, y lo digo con mucho respeto porque te respeto, que esa gente es inconsecuente. Esa gente que de alguna forma votó por este partido, tiene esos resultados. Pero cómo, o sea, hay una amplísima parte de esta población que son niños que no votaron por este partido, que son menores de edad y no votaron por este partido. Y ellos son los que más consecuencias están pagando. Yo no voy a castigar a los niños o a las personas que no votaron por ellos. O sea, hay mucha gente que no votó por ellos. Y no por los que votaron por Morena, voy a castigar a todos. Buenas noches, Amado. Mira, ojalá y todos podamos apoyar a los damnificados del estado de Guerrero. Y apoyemos también a los animalitos. Ah, sí. Porque también las mascotas. Y sufren muchísimo. Los animales habrán sufrido. En esta tragedia, los animales sufren mucho. También de los animales y hay que apoyarlos. Y bueno, lo malo de todo esto es que este viejo desgraciado de López Obrador está sacando raja política de todo esto. Y si van a donar, o si vamos a donar algo para los del estado de Guerrero, háganlo con asociaciones privadas, en la Cruz Roja. No con el gobierno. Con dependencias como la UNAM, en este caso. No donen con el gobierno porque ellos se quedan con las despensas y las van a ocupar para las elecciones del siguiente año, por favor. Gracias, Amado. Buenas noches. Y en verdad, muchas gracias, Amado. Muchas gracias a quienes están apoyando a mis paisanos del estado de Guerrero. Ahorita es cuando más nos necesitan. Pero les vuelvo a repetir, por favor, si van a donar en especie, no lo hagan en las dependencias del gobierno, en ninguna dependencia del gobierno, porque se van a quedar con esos apoyos. Háganlo en donde lo estén requiriendo, que son en dependencias privadas, no del gobierno. Gracias, yo estoy de acuerdo. Buenas noches, Amados. Soy Marisol de Ciudad de México. Hola, Marisol. Oye, pues yo creo que sí, la mejor opción es Cáritas, porque, pues, digo, la verdad es de que es totalmente ilegal que el señor presidente esté prohibiendo. Que no me chingue, no mames. Como la ayuda de la sociedad civil, ¿qué le pasa? O sea, incluso ya están trabajando los juzgados de distrito, ¿eh? Procede un amparo contra esa instrucción, ¿eh? Sí. Y pues yo creo que sí es la mejor forma de hacerles llegar realmente a las personas afectadas a través de la Iglesia Católica. Estoy de acuerdísimo. Yo te deposito mañana porque pues no sirven mis transferencias, no sé qué pasa. No te preocupes. Pero con todo gusto, Amado, estamos apoyando las personas de la quinientocracia con toda la solidaridad que nos hace ser mexicanos, con todo gusto, para la población de Acapulco, que está terrible, pero terrible. Gobierno negligente, estúpido, pero todo esto les está causando pérdidas de votos. Qué bueno, me da mucho gusto. Buenas noches. Una verdadera tragedia. Buenas noches, Master David Daño. Aquí Rafa Martínez de Naucalpan, sos para la quintocracia. Master, yo sé que está usted muy indignado, pero está diciendo muchas palabrotas, entonces sí, ya no vayan a bajar el programa. Entonces, no, pero no las pronuncio, nomás dice, digo. Pues, relájese. De lo que. Sugerencia, también compren pañales. Sí. Y le echen polvo. Para los chiquines. Ok. Ok, de ahí fuera, pues agua y latones, pues está perfecto. Y pues. No, yo que en este punto con el. Con el espectáculo que es el señor, es como para que la gente se
realmente cuenta, aunque tiene que pasar unas tragedias como estas, de que pues otro sexenio de estos, pues no. Así no, mal, imagínense. Dijo que él no iba a esos lugares que porque se mojaba, que esos espectáculos ya no, y pues él nada más quiso hacer algo para hacer como que se preocupaba, sabiendo de que, no era, que por carretera no iba a poder llegar. Hay que verlo desde esa perspectiva, ¿no? El señor está decayendo su imagen, que hasta ya hace cosas que solamente lo hacen caer más mal y lo hace ver peor. Y bueno, pues yo aporté algo, él no más cree que esté diciendo. Ya sé, Rafa, gracias. Ahí también puse mi granito de arena. Gracias. Y buenas noches. Gracias, buenas noches. Hola, Amado, buenas noches. Prefiero, por cuestión de sentimiento, no hablar de lo de Guerrero, sino que recordar que tenemos muchas esperanzas en que México recupere su rumbo. Hay que ir con todo con Xochitl. Es todo. No permitamos que esto se quede más allá del tiempo que la ley lo permite. Muchas gracias. Todo es parte de lo mismo. Hola, Amado, buenas noches. Hola. Yo sugiero que se entregue a Cáritas. Me parece una institución confiable. También la Cruz Roja. Lo que tú decidas, me parece perfecto. Mandé una pequeña aportación porque... Sí, muchísimas gracias, ya la vi. Una compañera aquí en la 500 Casa. Estamos a fin de mes. Yo, en mi parte, tengo una pensión de viudez. Bueno, la estiramos y alcanza para... Gracias, gracias. Para este poquito y para terminar el mes y para comer bien, gracias a Dios, y para todas mis necesidades. Gracias a Dios. Me alcanza. Bueno, aquí estoy y si es necesario, bueno, trataré otra vez de enviar otra cosa, sí, otra cantidad pequeña si tú haces la colecta. Sí. Porque yo confío en ti. Eso es lo gracias, más maravilloso. Dios, muchas gracias. Mucho, gracias. Mucho. Y como proponías, Amado, también el atún en sobres es muy práctico. Galletitas y atún en sobre es un buen tentempié. Muchas gracias, Tere Aguilera, gracias por el donativo. Leti Tobar, gracias por el donativo. Por aquí se me había ido alguien más. María Moreno le puso ahí $10. Gracias. Ya vamos en 11 mil pesos en los superchats. Hola, mi amado amadito. ¿Cómo estás, querida Raquelita? Es opción, como tú dices, a Cáritas, porque ellos ya directamente, ellos tienen, no sé cómo llamarle, oficinas o sí, algo, allá pues, directamente en Acapulco. Entonces, sí, sí tienen. Sería fácil llevarlos directamente allá y de ida de Cáritas a Acapulco pueden distribuirlos mejor. Sí. Yo creo que esta es la mejor opción, porque yo no confío mucho en la Cruz Roja. La Cruz Roja está cerca de donde yo vivo y en ocasiones han dejado todos los alimentos, ropa y todo, ahí y no los han llevado. Entonces yo confío más en, como tú dices, en Cáritas, no sé, salvo mejor opinión. Bueno, pues buenas noches y que Dios te bendiga. Gracias, querida Raquel, gracias. A ver, aquí puse la información de Cáritas. Ceci Núñez. Amado, soy Ceci Núñez. No, ahí te puse la información de Cáritas. Ojalá que el gobierno permita que realmente se pueda ayudar, pero ya ves que estos abusan de esta situación tan difícil para la gente que está padeciendo, que se quedó sin nada, sin hogar,
que a todo el mundo le afectó, pero a él le vale. Ojalá se pueda hacer algo. Un abrazo para todos. Gracias, Ceci. Buenas noches. Sí, gracias por la información. Buenas noches, Pimientocracia. Buenas noches a todos. Estamos apoyando desde aquí. Será un recordatorio, Amado. Yo chequé mis archivos de la dictadura de Maduro y me acuerdo que una vez que le llegó ayuda humanitaria. No, no, son un hijo de la chica. El muy hijo de la vendieron. Le mandó quemar los trailers donde llegó la. No, la vendieron. De la ONU. Este hijo de su pinche mate es capaz de cualquier cosa porque no hay que ser los tontos. La dictadura ya la tenemos encima. Gracias y buenas noches. Tío Beto. Gracias, tío Beto. Buenas noches. Recuerdo que cuando se le ha mandado ayuda de buena voluntad a la sociedad civil, se tomaban algunos el tiempo para mandarles un mensaje de aliento, de ánimo. Sí, así marcado. Ganas, estoy contigo. Muchos pensamientos que les mandábamos en escritos. En las donaciones en especie. Creo que sería muy bueno hacerlo aquí para que también el pinche gobierno se dé cuenta que no son ellos nada más. También los ciudadanos somos lo mejor. Adiós. Gracias. Tío Beto. Gracias, tío Beto. En una de esas podemos hacerlo, ¿eh? En una de esas. Vamos a ver para qué nos alcanza y yo les aviso. Igual le hacemos alguna brigada porque yo estaba pensando llevarlo en mi coche, pero no sé, la verdad, a estas alturas del partido, si con todo lo que se ha reunido alcance un carro para llevar las cosas. Amado, buenas noches. Susana Ibarra de la Ciudad de México. Me facilitaste mucho la existencia. No sabía dónde enviar un donativo y que fuera confiable. Ay, gracias. Pero te quiero pedir de favor que no nos olvidemos de la higiene femenina, toallas sanitarias y pañales para bebés. Sí, muchas me parece gracias. Buena opción. Buenas noches a todos. Gracias. Buenas noches, amado Marta Laura Flores. Hola, Martita. Caritas es muy seguro. Sí. Yo en el temblor del 85 trabajé como voluntaria y ellos mismos recibían los alimentos, preparábamos y entregábamos la comida ya preparada. Es una institución confiable. Saludos, Quinitocracia. Gracias, Marta. Sí, yo también confío mucho en ellos, la verdad. Buenas noches, amados. Soy Luz. Mire, mi comentario es este. El pájaro loco dice que solamente ¿quién? Se va a ayudar con lo que se llegue a la Marina. Como usted comenta, en las iglesias se puede donar, pero ¿qué tan ¿quién es el pájaro loco? Ellos lo puedan hacer llegar a los de Acapulco, porque pues el loco está ahí diciendo que nada más los de que lleguen a los... Lo que dígame, vale madre. Sáqueme de la duda, por favor. Bye, bye. Yo hace mucho tiempo que dejé de creerle a ese imbécil, y yo no soy una persona que se sujete a lo que él diga solo porque él lo dice, pasándose por encima la voluntad de las personas. Hola, amado. Hola. Quinientocracia. Mayra nuevamente. Mira, amado, si quisiera decirte que yo jamás me he negado a contribuir, tal vez lo hago de una manera silenciosa, uh-huh. En donde pueda yo apoyar, en donde pueda yo llevar despensas, agua y demás. Estoy en el estado de Jalisco y la verdad sí nos tocó hace unos 10 días el huracán Lidia, en donde nos tocó pues llevar agua y llevar víveres y llevar cosas a la gente cercana. Gracias a Dios, todo eso se resolvió rapidísimo en Jalisco y entiendo la situación que está viviendo Acapulco. Lo que no me late, lo que no me da inspiración es ayudar, de verdad, y yo quiero que me cambie este pensamiento porque Guerrero estuvo
muy insistente en votar por Morena. Estoy de acuerdo que los niños no tienen la culpa, pero a mí en lo personal no me dan ganas, Amado. Quiero pensar que es Gambia, que es otro país que no es México, pero para mí el ayudar a Guerrero es ayudar a Morena. Y yo no quiero ayudar a Morena porque ellos decidieron extinguir el Fonden, decidieron extinguir todo lo que se había construido durante tantos años, y ahorita sí nos va a tocar a nosotros los mexicanos, caramba, darle la mano a Morena, no me da la gana, por favor, convénceme de lo contrario. No tengo la necesidad de convencer, esto es voluntario, y yo siempre que ayudo, lo hago de manera incondicional, eso es el asunto. Yo ayudo de manera incondicional, sobre todo cuando hay una desgracia. Esto es voluntario, es que cada quien que lo decida. Y yo lo hago justamente por las personas que están sufriendo, y los que más sufren son los niños. Y los niños no tienen ninguna culpa en lo que está pasando aquí. Buenas noches, Amado. Mira, Amado, tienes mucha razón en que nos enfoquemos en mandar nuestras ayudas con Cáritas, porque yo recuerdo que en el temblor de 2017, Morena puso ahí una cuenta y sí le depositaron. Uf. No sé cuánto fue, pero fue muchísimo. 70 dinero. Y tantos millones de pesos. En una entrevista que le dijeron a Jacob Polensky que por qué no habían utilizado ese dinero para ayudas. Y dijeron que ese dinero, ellos podían hacer lo que quisieran con ese dinero porque se los habían dado a ellos. No se les dio para ellos, se les dio para ayudar y ellos se lo quedaron. Amado, de verdad que yo la verdad no sé qué hacer, pero sí me voy a enfocar a lo que tú estás diciendo, que nos apoyemos en Cáritas. Muchas gracias, Amado. Buenas noches. Gracias a ti. Amado, buenas noches de nuevo. Oye, Amado, ¿tú crees que si todos los canales que estamos a favor de ayudar a Acapulco le pidiéramos al ejército que apoye para que esas personas reciban todo lo que vamos a mandar, crees que el ejército esté dispuesto a ayudarnos? Yo creo que sí. Gracias, Amado. Buenas noches. Yo creo que sí, pero a mí me parece que esta salida, sobre todo por el asunto de la confianza hacia la gente por la vía de Cáritas, me parece que genera confianza. Buenas noches, Amado. ¿Cómo le podemos hacer para que todo Guerrero o Acapulco sepa que todo México está con ellos? Creo que lo sabe. Que Morena y especialmente el presidente los está utilizando como bandera política para que obtengan más votos de ellos y se conduela, para que piensen ellos que el presidente se conduele de todos ellos cuando realmente los está utilizando. Yo creo que lo saben. O sea, la gente no es ingenua, es convenenciera. Hola, Amado. Buenas noches. Oye, yo sugiero que sean la quinientocracia del estado de Guerrero quien se haga cargo de hacer llegar nuestro apoyo, inclusive en efectivo, para evitar el movimiento de mercancías, porque pues la carretera no está funcionando. Ya está abierta todos los carriles. Me parece que es muy complicado hacer llegar productos. Es que allá no hay. Yo preferiría que nadie más confiable para hacer llegar en efectivo a la gente, porque ellos están viendo quién es la gente que necesita, quiénes son las personas más necesitadas. Los quinientócratas de allá, de Acapulco o de los otros municipios que han sido afectados, es una sugerencia. Es complicado cómo le haces llegar el dinero y cómo los pones a distribuir ese dinero. Yolanda González, a Ejard, muchas gracias por... Ya vamos en 13 mil pesos aquí y quién sabe cuánto en la cuenta. Hola, mamá, buenas noches, gracias. Yo espero poder hacer algo mañana para depositar. Mi aportación... También recuerda que ella mandó 1,000 gatos de la nación supuestamente para hacer un censo y son a los mismos que va a aprovechar y a utilizar de
la Secretaría del Bienestar, o más bien la Secretaría del Bienestar, para repartir las despensas. Y sí, dijo que no tenía por qué la sociedad civil ayudar, que por eso estaba el gobierno y el ejército para hacerlo. Yo creo que, como dices, la buena opción sería con Caritas y que todo salga bien. Buenas noches. Gracias, buenas noches. Buenas noches, Amado. En los hechos, AMLO está convirtiendo con sus ridículas prohibiciones las donaciones de la ciudadanía en una protesta nacional sí. en favor de Guerrero. Una protesta nacional de donaciones en favor de Guerrero. Martín González, desde Guadalajara. Gracias, saludos. Gracias, Martín. Ya llevamos 13 mil pesos aquí de este lado. A ver. Hola, Amado. Muy buenas noches. Buenas noches, Quinientocracia. Mira, dos comentarios. Sí, siempre está en todo este entorno tan complicado que estamos viviendo. Es una gran incertidumbre. Si lo mandamos por un lado institucional como la Cruz Roja o lo mandamos por Caritas y por el lado que nos es más apegado o más abierto a la población, como es Caritas. Entonces, mira, Caritas y la Cruz Roja van a estar de todas formas muy vulnerables. Yo pienso que un gran número de rapiña que se hizo han de ser militantes de los grupos de delincuencia organizada, porque enseguida allí estaban ya rompiendo cristales y haciendo desmanes. Entonces pueden ser sujetos de igual rapiña lo que se les mande por Caritas, ¿verdad? Porque ya están irrumpiendo en iglesias y haciendo situaciones de desmanes en todo el país, ¿verdad? Y más lo vimos en Chihuahua, esa agresión a los sacerdotes. Y por otro lado, en Cruz Roja puede el gobierno muy bien decirle con el ejército, no pasa, sí, pásamelo al camión y yo lo reparto. Entonces vamos a confiar en las instituciones que elijas para darles el donativo, que sea la bendición de Dios, que sí les llegue a los que les hace falta y que no haya rapiña. Y por otro lado también sugiero que se mande papel de baño porque pues es muy indispensable. Gracias, saludos. Soy Graciela García, de Puebla, mi segunda participación, bye. Gracias, Graciela. No abre. Ay, he tenido problemas. Buenas noches, he tenido problemas para mandar el audio. Pero aquí comentando sobre de cómo están enojados los que te podría decir que son objetivos y todo, pero este desgraciado de veras que sí, nos tenemos. Que reviente el hígado en las cosas que hace. Por ejemplo, Doriga, Ciro Gómez Leiva, Adela Micha dijo que aquí en las crisis como esta se notaban los tamaños de un presidente y de un jefe de Estado, pero por una manera realmente reprobatoria. También Aguilar Camín y varios están indignados por el actuar de este idiota. Entonces, otra de las cosas que quisiera comentar es que yo pienso que lo que quiere este idiota es interceptar todas las ayudas de los ciudadanos, más que quiera que no donen. Al contrario, porque lo están la Corcholata y Mario Delgado y todos están promoviendo en que los mexicanos ayudemos. Lo que quiere es pararse el cuello y entregarlo él para quedar él bien ante el estado de Guerrero, de que por ayuda del gobierno fue que llegaron todo el apoyo. Y parte también lo que es dinero y cosas que puedan ellos robarse para su campaña. Eso es lo que pienso. Buenas noches. Buenas noches. También pienso que como vieron a Xochitl que estaba promoviendo que se aportara y se da mediante la Cruz Roja y que ella asistió ahí personalmente para llevar apoyo, también eso le dio mucho coraje. Yo creo que sí. Oye, Marito, una sugerencia. Cuando vayas a hacer las compras, recuerda también comprar alimento para los bebés, para los niños. Sí, pues parece. Es muy importante también eso. Y fórmula láctea. De baño, porque eso es lo que muchos también lo necesitan en estos casos. Es una sugerencia nada más. Muchas gracias. Muchas gracias. Gracias. Laura Alicia Ramos Paredes, muchísimas gracias por tu generoso donativo. Déjenme pasar los últimos audios que no se dejan pasar. A ver.
Amado, buenas noches. Habla Blanca Torres. Hola, Blanca. Oye, yo tengo unos sentimientos encontrados terrible. Yo fui damnificada del sismo del 17 y sé lo que es padecer. Me vienen sentimientos encontrados por la gente abusiva que está en la rapiña, pero por otro lado hay gente que verdaderamente está buscando únicamente subsistir. Entonces, yo a más tardar mañana te deposito una pequeña ayuda, pero de todo corazón, porque sé lo que es vivir estos momentos de tragedia que no se los deseas a nadie. Y lo que el gobierno hace, como sabemos, es solo basura. Te mando un abrazo, Amado, y gracias, gracias por todo lo que haces, por todas tus iniciativas, tus apoyos, tu liderazgo. Te mando un abrazo, Amado. Gracias, noches, gracias a ti. Y gracias, gracias por la confianza. Miren, seguramente los que se hicieron la rapiña ya no tienen problemas, ¿eh? Seguramente ya comieron, lo estamos haciendo por los que no tienen, no por los que ya saquearon las tiendas, no por los que tienen comida en su lugar. Esos no van a salir, muy probablemente no van a salir, sino muy seguramente Caritas está mapeando las zonas donde la gente realmente no tienen un Walmart que ir a saquear. Acapulco, como quiera, ¿no? Cristina Preciado, muchas gracias por la aportación. Carlos Ribay, Juan Carlos con K, Luis García, Enhard, muchas gracias. Bueno, ya lo hemos mencionado. Si alguien me faltó mencionar, les ofrezco una disculpa. La verdad es que hay muchos donativos. No tengo muy claro de quiénes son y de cuánto es cada uno, pero ahorita hacemos las cuentas. Bueno, este no da. Este tampoco. A ver, voy a sacar de aquí del teléfono porque de aquí no abren. Hay tres más y hasta ahí la vamos a dejar hoy. Pero gracias por el... Aquí ya van 14 mil pesos de este lado. Seguramente otro tanto por acá. 18. Yo creo que estaremos pegando a los 50 mil pesos. Entiendo yo que más o menos estaremos pegándole como a los 50 mil pesos. Y voy a hacer una cosa. Voy a esperar hasta la tarde de mañana, porque hay algunas personas que dicen que van a aportar para la tarde de mañana, para ir a comprar las cosas y entregarlas entonces el sábado. Igual y si se arma algo, los Hola, vamos Manu, a entregar. Qué gusto, buenas noches a todos. Qué alegría, ya tenía muchísimo que no me tocaba verlos en directo, en vivo más bien, bueno, no en vivo, en directo más bien. Bueno, Concepción Rodríguez de Córdoba, ya hice mi donativo, Amado. Gracias. Y sí, estoy totalmente de acuerdo en que sea Caritas quien lo distribuya y pues que sepan que estamos con ellos. No importa por quién votaron, digo, al final de cuentas yo también voté por Morena, de lo cual estoy sumamente arrepentida, y yo creo que hay mucha gente así. Yo creo que es importante la solidaridad, y sobre todo que se den cuenta ellos que nosotros no tenemos el odio que ellos tienen, y no tenemos por qué tenerlo también. No seamos bueno, ellos. Bueno, buenas noches a todos, ya hice mi donativo. Gracias. Gracias, paisa. Muchas gracias. A ver, hay algunos aquí que no hemos puesto. Amado, y si quien lo necesita son nuestros hermanos quinientócratas, pues cuánto mejor. Pues sí. Que sepan que no están solos. Claro. Que para eso estamos todo el grupo, para apoyarlos. Porque pues me imagino que habrá mucha gente que te escucha y que pertenece a este grupo, que la está pasando mal. Entonces que sepan que estamos hermanados y que estamos con ellos, y que nos duele la situación por la que están pasando. Cuando se mandan mercancías, el dinero se va en la logística, en la gasolina, en pagar quien lo lleve, en luego quien lo reparta, y se va mermando realmente el apoyo. Yo pienso que lo más práctico es el efectivo, y así la gente compra lo que más le urge. La lógica de la distribución es
quizá podemos hacer una cosa, que lo que tengamos ahorita reunido lo invirtamos en comprar víveres y lo que llegue después ya lo transferimos. Jessica Muñoz, gracias por el donativo. Ya, yo creo que ya le demos pegando aquí los 15 mil pesos. Buenas noches, Amado. Te hice una muy pequeña donación porque de verdad estoy esperando mi pago, soy jubilada. No te preocupes. Quiero darte las gracias porque tú sí te estás preocupando por la gente. Todos estamos devastados por ver cómo quedó el bello puerto de Acapulco y nos solidarizamos con ellos. Quisiera que me informaras si podemos donar después, ya que recibimos sí. nuestro dinero. Por favor, dinos, sí, para claro. seguir ayudando a la gente. Es horrible lo que le pasó a estos pobres, pero es sumamente reprobable lo que este pinche gobierno de mierda les hizo, de veras, qué poca madre tiene. Pero tenemos el ánimo de ayudar y de apoyar a la quinitocracia, porque solamente recibimos cosas positivas de ti. Gracias, buenas noches. Abrazotes, gracias. Amado querido, muchas gracias por la propuesta, me salvaste. Estoy de acuerdo contigo, definitivamente. No importa si hay rapiña, no por unos cuantos van a pagar todos, ¿no? Por unos cuantos que son unos que están haciendo la rapiña, ¿no? Entonces, lo que se necesita ahorita es generosidad y tú pones siempre el ejemplo. Muchísimas gracias por todo. Me hiciste abrir los ojos. Gracias, Amado. Adriana. Gracias, querida Adriana. Adriana Martínez, un abrazo. Gracias por tu aportación. Hola, otra vez Marta Ofelia. Para aquellos que veo que tienen conflicto en si ayudan o no a la gente que lo necesita, yo creo que sobre eso hay que pensar que la generosidad es una virtud y no debemos de ver a quién se lo damos, sino porque es una gente que tiene necesidad y pues ni modo, ellos se equivocaron, pero nosotros no nos podemos equivocar. Nosotros, exacto. Nuestro corazón debe nosotros ser no más somos grande eso. Que nuestras ideas políticas. Sí, ya cuando nos metemos en eso, es que estamos convirtiéndonos o reaccionando al odio que tienen muchos en su corazón y que nosotros no debemos repetir. Digo yo, propongo yo, aquí hay uno de... Hay un audio que no baja, pero bueno, creo que llegó el último de la noche. Amado, buenas noches. Arturo González de Mexicali. Hola, oye, Arturo, Amado, mande. Mi estimadísimo Amado, me voy conectando algún número de cuenta donde te puedas mandar algo, depositarte algo. Está en el chat, hasta arriba del chat. Ya sabes. Ahí está, Mexicali. Hasta arriba. Aquí estamos. Está fijado hasta arriba del chat en color azul, dice donemos para Acapulco, ahí lo puedes ver. Desde Juanita, a ver, más que no. Señor Amado, buenas noches desde Oaxaca. Ya hice mi depósito, un granito de arena que sirva para todos los de Guerrero. Gracias. Gracias a ti, queridísima. Gracias, gracias. Buenas noches. Me estoy atorando nada más en un audio que se quedó pendiente aquí y que no logro abrir. Pero bueno, ahorita a ver si lo encuentro. Si no, hasta aquí llegamos. Pero de todos modos, muchísimas gracias. Van casi 15 mil pesos, porque aquí se hace la cuenta. Y en los depósitos tengo que sumar a ver cuántos fueron. Pero, pues déjenme ver si lo encuentro. Si no, pues no encuentro el audio que me hace falta. Miren, lo que hagan o lo que dejen de hacer los demás ya no es asunto nuestro. Uno ayuda y si los demás quieren ayudar es bronca suya. Nosotros como comunidad estamos poniendo el ejemplo. Eso es de lo que se trata. ¿Vale?
Buenas noches, Amado. Mi humilde opinión sería que se mandaran víveres, porque si bien es sabido que en esta situación no los hay ahorita, y menos en Acapulco, y si los hay, pues sí, los ha de haber muy caros. Esa es mi humilde opinión, y aparte que lo manden con caritas, que la Cruz Roja también hace de las suyas, y yo te lo digo por experiencia. Gracias. Bueno, por la capacidad de distribución que pueda tener Caritas, yo creo que pues así le hacemos. Bueno, muchísimas gracias. Aquí entraron 14 mil pesos. Vamos a ver cuánto llegó. Mañana les voy avisando más o menos en cuánto vamos, pero si quieren invertimos esta primera parte en lo que nos alcance, y si llega más dinero, pues ya se lo damos en efectivo. Bueno, muchas gracias, descansen, buenas noches, gracias de veras, gracias por la confianza, gracias por ser tan generosos. Creo que esto es una verdadera comunidad, de todo corazón agradezco que sean tan generosos. Yo también pondré desde luego mi parte, y desde luego que les voy a informar cómo va a estar el asunto y en dónde lo hicimos. No me voy a sacar un video mío entregando cosas, porque me parece político, eso no me gusta. Pero sí vamos a sacar quizá algún testimonio de la gente a la que le entreguemos todo esto, para que haya una especie de acuse de recibo en video, ¿vale? Muchas gracias por todo y descansen, buenas noches.